alguna duda desde nuestra posición. Ojalá que el árbitro haya acertado porque se iba de cara al arco. Please give a round of applause for today's man of the match, number 36, Timo Bakayoko. Eden Hazard. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Álvaro Morata. Se viene un tiro de esquina, con un gol pueden terminar ya con el partido. Córner en corto. Canté. Y ahí está, el partido termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Es gigantesco el escenario que ha montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.